Ladies and gentlemen, son finas como las gallinas y bellas como las camellas. Aquí no valen sentimientos, ni finuras, ni lamentos. Nadie tiene más veneno que la víbora del Carnegie. ¡Ole ahí! ¡Ole ahí! ¡La víbora del Carnegie! ¡Le voy a arrancar los pelos! ¡Le voy a quemar las tetas! ¡Para que sepa de una vez quién es aquí la chuleta! ¡Ole ahí! ¡Ole ahí! ¡La víbora del Carnegie! Con mis ojos la mareo y la remato con un peo. ¡Soy la gata de las minas! ¡Muy felina, muy dañina! ¡Soy ardiente, soy caliente y me gusta el aguardiente! ¡Soy la gata de las minas, muy felina, muy dañina! ¡El veneno de la víbora, un lapo, un lapazo! ¡La ha escupido y la ha destrozado de un lapazo! ¡La ha destrozado la víbora a la gata caliente! ¡Vaya pedo que le acaba de lanzar la gata caliente a la víbora del Carnegie! ¡Su más peligroso veneno, señores y señores! ¡Un pedo terrible! ¡Cómo muere! ¡Ay! ¡Es el más terrible veneno de la gata caliente! ¡Cuidado con la gata! Está destrozada la víbora, está destrozada, el pelo ha sido muy grande. ¡Le ha arrancado los pezones! ¡Sin pezones! ¡La gata caliente sin pezones! ¡Combate sucio! ¡Ay, tetazo, tetazo, tetazo de la gata caliente a la víbora! ¡Con sus pezones nuevos! ¡Tetazo, tetazo! ¡Increíble! Y ahora la está dando porrazos en la cabeza, señora y señora, está destrozando sangre, sangre, sangre. Ahí llega el entrenador, el árbitro para defenderla. ¡Cuidado con él! ¡También está dando! Tremendo en toda la cara, vean qué derechazo, y ahora vean cómo con, le da en la barbilla, terrible porrazo, tremenda perdón, y ahora en la nuca, vean cómo la remata, y no es todo eso, señores y señores, sino que observen cómo mete su rodilla en todo el Observen mientras, es el árbitro que se tocaba mientras sus partes. Es un combate cobarro, lo dijimos, seguimos. ¡Está gustando, le está 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 gustando! No, no se ha permitido el bollerismo, no, no, bollerismo no, efectivamente.